Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Bostaca y bienvenidos hoy a Paleo Pines. Pues bueno, gente, estamos aquí en la demo de Paleo Pines, un juego que puede ser muy, pero que muy interesante. Ya sabéis que a mí me encantan estos juegos de granjitas. Y encima, si lo mezclas con dinosaurios, ya tenemos la combinación perfecta. Entonces, vamos a darle una primera toma de contacto a este posible juegazo. Deciros que, si no recuerdo mal, dejádmelo deciroslo, sale, mira, lo tenemos aquí, sale el 28 de septiembre. Que no lo había mirado, entonces, bueno, queda aún un tiempo para que salga, bueno, no mucho, al final ya 2 o 3 meses. Voy a intentar ponerme en contacto con los desarrolladores para ver si nos dan una clave y poder, bueno, pues poder eso, ¿no? Poder jugar antes. Entonces, solo puedo, o sea, a ver, un momento, ¿solo podemos ser chica? Ah, vale. Ah, sí, sí, solo podemos ser chica. Pero tío, ¿pero qué pasa con los calvos y los hombres? ¿Por qué no puedo ser un hombre? Bueno, pues nada, vamos a hacernos a nuestra buena amiga Mortadela. Así en plan rápido. Tío, ¿qué color le hacemos el pelo, tío? Color verde, va. ¡Ojo! ¡Que podemos hacer la calva! ¿Sí? ¡Podemos hacer calva! ¡No me lo puedo creer! ¡La haremos calva! Ya que no podemos ser nosotros, tenemos una chica calva. Para mejor trajito de granjerita, ¿no? ¿O qué? Me gusta. Los zapatos a conjunto con las cejas. Los zapatos a conjunto con las cejas. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Mortadela. Uy. Confirmamos Mortadela y vamos a ver qué nos ofrece. La verdad que tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? O sea, tengo ganitas, ¿eh? Que salga. Vamos a ver qué nos cuentan. Mira, encima de un parasaurio. Mortadela, aquí estamos, Paleo Pines. Ay, Lucy. Es tal como me imaginaba. Bueno, a lo mejor no es exactamente igual. A ver, está algo descuidado, pero... Tienes razón, esto saldrá bien. ¿Cómo me pueden gustar tanto estos juegos de granjitas, de verdad? Mantén pulsado para desmontar. Ah, vale. Uy, hostias. Uf, qué día tan largo. Pero lo hemos conseguido. Bien, bien hecho, Lucy. Para acariciarle el hocico a Lucy. Muy bien, Lucy. A ver, que te doy una golosina. Estarás muerta de hambre. ¿Vale? Popping jugoso. ¿Vale? Se lo damos a Lucy. Muy bien. Lo siento, chica, era la última. Bueno, yo no me la has comido. Ah, está buscando más, ¿eh? Vale. Por favor, dime que se puede saltar. ¿Qué tienes ahí, Lucy? Mira, incluso hay un somnolito. Hablando de rincones del sueño, tendré que buscarme uno. Buenas noches, Lucy. ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, ahí no sale... No puedo hacer nada más, ni saltar, ni hacer nada. Entonces... ¡Ay! Algo se ha caído delante de la escalera. A lo mejor Lucy puede echarme una mano. ¡Lucy! Lo siento, Lucy. Sé que estás cansada, pero necesito todavía para dormir yo también. Será rápido, te lo prometo. ¡Ay! Mantén pulsado. Vale, vale. ¡Yepa! ¡Hostia! ¿Cómo corre Lucy? Pulsa para limpiar escombros.
Ah, muy bien. Madera, fibra, semilla de ceboleta. Te dije que era rápido. Ahora toca descansar, exploraré mañana. Vale, nos dice que. Buenas noches, Lucy. Esta vez de verdad. Acércate para irte a dormir. Ah, vale, guardar el progreso e ir a dormir. Vale, pues vamos a dormir. Amanece un nuevo día. Buenos días, Lucy. Como siempre, dar las gracias a todos los miembros, a toda la gente que se suscribe, que le da like y que comenta. Ya sabéis que apoyar mucho el canal, gente. Y es lo que os digo siempre. Dar un like no cuesta nada y... Bueno, no sé qué ha dicho ahora, no me he enterado. Coño, ¿cuánta peña aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estaba presentando? Mari, ¿ves, Owen? A veces hay que seguir las huellas para ver dónde llevan. Cielo, Mari, ¿estás viendo esto? Lo veo, pero mis anteojeras me están jugando una mala pasada. Es un Parasaurolophus. Se llama Lucy. Es una auténtica belleza. Te dije que merecería la pena cuando descubrí las huellas. Estaba tentada de seguirlas, pero no. Me dije, Mari, no puedes seguirlas sin Owen, aunque tarde una hora en prepararse para partir. No tarde una hora. No es cierto, han sido dos. Hay que estar bien preparado. Bueno, me alegro de conocer a tu Parasaurolophus y a ti. Mira, nos veíamos desde. Lo cierto es que nunca habíamos visto uno. ¿Nunca? Espero que no hayas venido a Paleo Punch con la intención de ver manadas de Parasaurus galopando por las colinas. Un momento, hay algunos por aquí, ¿no? Al menos pensamos que los hay. Mari ha visto sus huellas. Claro, pero no he visto nada más. A veces aparecen, así que tienen que estar en alguna parte. Imagínate un verdadero Mira, yo voy a llamarle Parasaurus, ¿eh? Viviendo aquí mismo en el Valle Verdoso. Espera, ¿estás pensando en mudarte aquí? Sí. Toma, ampliamos el vecindario. Oh, ¿no has traído algo que sirva como regalo de bienvenida improvisado? Bueno, solo me ha dado tiempo de coger cosas para un estudio de campo improvisado. Vamos, tres de cada cosa y ropa suficiente para un mes. Resulta que tengo una cosa. ¿En serio, un diario? Uno de tus diarios. Sí, resulta que me he traído dos en blanco. Por si descubríamos algo notable, cosa que hemos hecho. Te lo digo, si vas a montar una granja tendrías que recordar muchas cosas. Anótalo para que no se te olvide. La verdad es que tiene sentido. Toma, yo también tengo un obsequio para ti. Una bolsa llena de comida herbívora. Sí, no he traído nada más. Además parece que Parasaurolophus tiene hambre y no es que pueda comerse el diario. Te sorprendería. Es la mejor comida herbívora que podrás comprar con conchas, cortesía de trastos y cacharros de Corlan. Si quieres más comida o cualquier otra cosa, deberías ir a la Plaza Guijarro. No está lejos y ahí hay de todo. No te olvides de conocer a Mario. Tiene todo lo necesario para arreglar este redil y el resto de la granja. Owen, no te pases. ¿Qué? Fíjate, está hecho un asco. Deberíamos irnos. Disculpa, Owen. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Espero volver a verte. Buena suerte con la mudanza. Misión añadida como en casa. Sí, buena suerte, créeme. Ese diario será tu nuevo mejor amigo. Segundo mejor amigo, hasta luego. Se enfadaba el dinosaurio. Se enfadaba Lucy. Misión añadida. Pulsa para hojear el diario. Vale, estamos de mañana. Estación Triavera. Tiempo, nubes ligeras. Lucy necesita atención. Pon comida en un comedero de Lucy. Visita al pájaro guijarro, tal. La incógnita de los parasaurus. Encuentra a los parasaurus, ¿vale? Vale, lo clásico, los días del año. Mis dinosaurios, Lucy. Acerca de Lucy, Parasaurolophus. Resistencia 40 de 40, 1 de experiencia, azul celeste, ultra raro. Golosinas favoritas, tiene redil. Ah, podemos apuntar cositas, tío. Crista ayudante, nos pone. Vale, vamos a ver. ¿Quieres comer, no? Comedero. Venga. Vamos, Lucy, come. Claro que sí. Todo tuyo. Misión actualizada. Uy, ¿el libro?
El libro este va a... ¡Ah! ¿Pero para qué sirve el libro exactamente? Todo esto son escombros, ¿no? ¿Vale? R... A ver. Hostia, mira el mapa, vale. ¿Dónde está nuestra casa? O sea, claro, pero no me sitúo. ¿Cuál es nuestra casa? Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Visita la Paz de Guijarro, compra comida a Conan, habla con Mario. A ver, Lucy, ven para acá. A ver. Tú puedes limpiar esto, ¿no? Lucy ha subido de nivel. Y vamos farmeando con Lucy, tío, qué bueno. Vale, farmeas con... Ah, que está cansada, pero ¿qué tiene que comer ahora más? A ver, no acabo de entender, ¿eh? ¿Tienes que comer, Lucy? Vale, pero a ver, Lucy, estás cansada, pero ¿y qué? ¿Ya está recuperada ya? No, que se ha reventado, tío. Está muerta, Lucy. Vale, esto es como un cofre, ¿no? Vale, esto es un cofre. Madre mía, cómo está la granja, tío. Está la granja hecha caldo, ¿eh? ¡Hostia, no me jodas! Que si corremos, se nos quita resistencia. ¿Cómo? Pero corriendo normal, ¿eh? O sea, sí, ¿eh? Mira, 46... Y no vuelve a subir, tío. Lucy, me voy a inspeccionar. Ahora vengo. Uy, Mario tiene un especial para crear objetos. No sé dónde hemos ido. Es como que lo vamos a hacer todo con los dinosaurios, ¿eh? Has descubierto Valle Verdoso. ¡Wii! ¡Hola, qué chulos! ¡Mira, un triceratops! ¡Un triceratops! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Hola, amigo! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se asustan, tío? Sí, si corres se te quita la estamina. Hola. Bien, todos, tío, de nosotros. Ah, pero espérate, que a lo mejor... ¿Con el libro? Están como cabreados. Es que no quiero correr mucho porque se revienta la señorita. Agami, y bien, no te quedes ahí con la boca abierta. Acércate a saludar. Conoce a los lugareños. Eres el piquito que acaba de mudarse a la vieja granja. Te doy la bienvenida a Paleo Pines. Por fin, es el lugar que necesita un desbroce tanto como Guerguerosaurio. Necesita sandías. Soy Agami, pero todo el mundo me llama Yaya. Imagino que estás buscando la plaza de Guijarro. Venga, deja que la Yaya te presente a los vecinos. Por aquí, sígueme. Vale, perfecto. Te doy la bienvenida a la plaza de Guijarro. Si no tenemos lo que buscas, es que no lo necesitas. En realidad, si no tenemos lo que buscas, mala suerte, jaja. A menos será así hasta que el camino bosque moteado vuelva a estar accesible. Pero eso es un problema para otro momento. Por ahora ya tenemos suficientes. La plaza de Guijarro es un punto de reunión y de comercio. Si tienes cultivos, semillas, madera o piedra, alguien habrá por aquí que comience contigo.
Además, aquí puedes intercambiar cualquier cosa por conchas. Las usamos como moneda de cambio. Toma, aquí tienes unas cuantas, por si ves alguna, algo que te guste. Vale, 50 conchas. No te gastes todas de golpe, jeje. Venga, voy a enseñarte esto rápidamente. Ese es mi puesto. Tengo semillas de todo tipo, desde calabazas hasta piñas. Bueno, suelo tenerlas. Ahora puedo ofrecerte semillas o patatas. Me temo que últimamente no hay mucha variedad. ¿He mencionado ya que el camino del bosque moteado está bloqueado? Yo diría que sí. Pipín suele estar en lo alto de la colina. Hoy no vaya. Hoy es su día del horneado. Pipín prepara poppins. Pipín es una persona encantadora y los poppins son, pues, ya lo verás, no te preocupes. Escucha, pásate mañana a conocer a Pipín, solo que te invita al tentempié perfecto. O bueno, a un tentempié. Vale, ¿ves ese tipo detrás de mí? Se llama Corlan. Corlan. Si buscas cualquier cosa, lo primero que debes hacer es hablar con él. Corlan tiene de todo, desde flores hasta todo tipo de cachivaches. No es muy hablador, pero está bien provisto y es un hombre agradable. Y a mi derecha está Mario. Mario, ven a saludar. Ah, no, Marlo. Perdón, Marlo, que se ha indignado, ¿eh, Marlo? Marlo, Mortadela acaba de mudarse a la vieja granja del valle. Algo había oído. Es un lugar encantador. Un placer conocerte. Mario es nuestro silvicultor. Se encarga de los árboles de la zona. Y no solo eso. Tú dar un palo o un tronco te construirá prácticamente cualquier cosa. Le llamamos el orgullo de Pines. Nadie me llama así, pero admito que soy bastante mañoso. Si necesitas cualquier cosa, haré lo que pueda. Pero si me reservas herramientas del taller, no creo que sea mucho. Hablando de eso, ¿se sabe algo del camino del bosque moteado ya? Yo no he oído nada, pero supongo que nos enteraremos si hay alguna novedad. Vale, misión añadida. Bueno, no importa, encantado de conocerte, Mortadela. Oye, ¿cómo estás arreglando esa vieja granja? Imagino que esto te resultará útil. Diario, considéralo un regalo de bienvenida, ya sabes. Azada, pala y regadera. Cuanto más fuerte es la raíz, más dura es la fruta. Vaya, Marlo, justo cuando pensaba que no podía ser más majo, vas y te superas. Que paséis un buen día. Vale, nos han dado nuestras primeras herramientas. ¿Ves cómo te dije que Marlo era un tipo encantador? Seguro que te lo ha dado. Lo que te ha dado te viene bien. Cuando tenga un ratillo libre me pasaré por tu granja para enseñarte a usarlas. De momento tengo que marcharme, pásate por mi puesto. Lo mismo tengo algo para ti. Vale, vamos a inspeccionar un poco esta zona. Supongo que aquí nos pondrán... Ah, mira, ¿ves? Ah, mira, te lo cambian por... Necesito a alguien que entregue a Freya la siguiente libreta. Me lo presté la semana pasada y quiero devolvérselo. No tenemos hacha, tío. ¿Cómo se pica por eso? Bueno, no me deja hacer nada. ¿Tú quién eres? Buenos días. Hola, mortal, dame a ver todo. A ver, ¿puedo ayudarte en algo? Pedido personalizado. A ver, comercial. Comedero pequeño. Puerta de madera. Valla de cuerdas. A ver, algo personalizado. Wow. Más cofres. Ya, qué bueno, los sofás y todo, tío. Qué bueno. Vale, perfecto. Tú eres de ser mortal y eso, Corlan, es un placer. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Comprar, vender? Cuéntame. ¿Tú qué vendes? Vale, vende como fruta, ¿no? Como una manzana, pero larga. Vale, aquí estaba el que no, ahora mismo no está. ¡Ey! Perdona, tengo que ir a casa a abrazar a la familia. ¿A este lo hemos conocido o no? Ah, mira, aquí estoy. Quería darte algo para celebrar tu llegada al valle. Toma. Semillas de zanahoria, no es gran cosa, pero menos es nada. Ay, qué ganas tengo de que alguien vuelva a abrir el camino a mi hogar. Seguro que mi jardín está hecho un desastre.
¿Es algo que te interese? Vale, no vamos a mirar nada. El tema es el bosque. Bueno, me entero de nada del mapa, ¿eh? Vale, por ahí volvemos a casa, ¿no? Sí, por ahí volvemos a casa. Entonces, vamos a tirar por aquí. Nos falta conocer a uno, ¿eh? ¿Podemos pasar? ¿No? Pero, ¿y ahora qué, tío? ¿Qué hacemos? Compra comida herbívora a Corlan. Vale. Comerciar. Confirmar. Vale. Vale, vuelve a la granja, encuentra los Paraceulophus. Bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a volver a la granja. A ver si podemos empezar a plantar ya las semillas de zanahoria. Uy, espera, Mortadela. Llevo años sin pasarme por la vieja granja, pero por lo que he oído... Bueno, se podría decir que necesita a alguien le haga unos arreglos. No pretendo presumir, pero arreglar cosas es mi especialidad. Deja que te acompañe a casa, así puede ver que puedo ayudarte con alguna cosilla. ¿Te parece bien? ¡Yipi! La llave vende todo tipo de semillas, descubre nuevas zonas y venderá más. ¿Qué te parece la granja, compi? Está un poco hecha a caldo, ¿eh? Vaya, este lugar destartalado me trae muchos recuerdos. Me siento mal por haber dejado que llegue a este estado. Ojalá pudieras ver al respecto que tenía esto hace años. Pero bueno, el pasado pasado está, lo que importa es el presente. A ver cómo lo de bonito lo podemos dejar este lugar. Si vamos a empezar por algo, mejor que sea algo pequeño. ¿Qué te parece si empezamos por el rinconcito paradisíaco de Lucy? Déjame que le eche un buen vistazo. Mientras tanto, podrías comprobar si hay algún poste de valla viejo tirado por ahí. Un poste por ahí. ¿Pero qué puedo hacer con eso? Lo puedo coger, las vallas. Esta es una silla de montar, tío. Ah, vale, Lucía tiene una silla de montar. A ver, ¿qué nos pedías? Perdón. ¿Qué me ponía, tío? Acércate a un puesto y mantén pulsado para cogerlo. Ah, vale, vale. Pero por ejemplo... Ah, vale, estos, ¿no? Ah, vale, este está bien donde está. Ah, vale, coño. Pero qué cosas más raras, tío.
Los controles son un poco complicados, ¿eh? A veces. Vale, ya los tenemos. Con eso debería bastar. Acércate e intenta sacar uno de los postes que encontraste. Pues no, así. Así sí. Sea, cómo mola, ¿no, tío? Qué guapo que está la de esto, la construcción. Precioso, nos queda el toque final. Todo redil necesita una puerta. Aquí para la puerta pasa el modo de construcción. Ah, vale, rota la puerta. Pulsa para quitar el poste. Vale. Lucy tiene un nuevo hogar. Perfecto. Vaya, esto lo llamo yo un reto en condiciones. Un trabajo bien hecho. ¿Crees que tu Dino podría probarlo? Si Lucy está contenta, yo diría que nosotros también podemos estarlo. Por cierto, no hay ninguna regla que diga que el Redil tenga que quedarse justo aquí. Puedes levantarlo, colocarlo en cualquier lugar de la propiedad. Es más fácil mover el redil que esta roca, esa roca. Al fin y al cabo, si pudiéramos mover las rocas, podría volver a mi casa. Ahí. Bueno, será mejor que me vaya. Tú avísame si necesitas ayuda con algo. Adiós, Mortadela. Adiós, Lucy. Vale, perfecto. Misión completada. ¿Qué, Lucy? ¿Estás contenta? Lucy está feliz ahora. Bien. Vale, yo por ejemplo. ¿Cómo limpio, tío, todo esto? A ver, un momento. Pero es que la Lucy sigue sin resistencia, tío. ¿Por qué? No acabo de entender esto. A lo mejor con la pala lo puedo quitar yo. Pero ¿por qué no puedo, tío? A ver, ponte que quiero hacer el huerto. Vamos a mirar, que quiero hacer el huerto por aquí. A ver, ¿cómo lo hago? Ah, amigo mío. Vale. Vale, ponemos las semillas. Vale, y ahora podemos regarlo esto. ¿Tendremos agua? Ya no hay agua, tío. ¿Qué hace Lucy? Se estaba volviendo loca. He visto agua ya antes por aquí. Mira aquí. Eso, ¿eh? Claro, el tema es que ahora a lo mejor también, claro, nos hemos estado cansando mucho para tirar todo esto. Ah, te quita uno, ¿eh? Vale, te quita uno de riego, ¿eh?
Empieza a estar cansada. Vale, pues vamos a dejar el huerto aquí medio hecho. Y vamos a dejar la primera toma de contacto de momento así. Supongo que quedará alguna cosita más de la demo, entonces, y si realmente queréis que la sigamos o os ha gustado el juego y queréis que traigamos serie al canal cuando salga, ya sabéis, dejad un fuerte like, suscribiros si no lo estáis y comentadme qué os ha parecido el juego. A mí la verdad que de momento, pues bueno, pues me ha gustado bastante. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado y nos vemos.